Plush es un emotivo corto animado que hace parte del catálogo de la plataforma digital de contenidos audiovisuales Apple TV Plus. El corto habla del amor y de todo lo que con él florece. Hace unos días, Joey y yo hablamos de manera virtual. Hello, Joe. Hola, Joe. ¿Cómo estás? I'm doing well. Estoy muy bien. You have no idea how moved I am with. Yo no sabes cuán conmovido estoy con tu película. And I think that sentiment. Es un trabajo de amor y pienso que ese sentimiento es más grande que cualquier otra cosa acerca de ella. And how. Quiero saber cuán difícil y cuán complicado fue contar tu historia de tantos años en unos pocos minutos. Yeah, it's. There's a challenge there, right? Sí, bueno, hay un desafío allí también cuando no hay diálogos. Me encantan los cortometrajes y este formato y lo puros que son y la narración visual en general. For me, Y bueno, para mí, ¿sabes? Los mejores ejemplos de narraciones visuales similares están en la forma de cortometrajes. Para mí son más memorables, de alguna manera. Así que es por eso, a la hora de contar la historia, que quise enfocarme en eso y simplemente aceptar los desafíos de hacerlo. Joe, it's phenomenal how through our entire life we hear this. Joe, es fenomenal cómo, bueno, durante toda la vida oímos frases que se consideran románticas, ¿verdad? Algunas veces decimos con corazón frío que son cursi. You found a way to take those. Tú encontraste un modo de tomar esas frases y transformarlas en algo que no es cursi, para nada. Wow. Sino en algo absolutamente poderoso. Una de ellas es, por supuesto, él o ella es el aire que respiro, y la otra es, esa persona es de otro mundo. Estas frases, estos conceptos de lo que significa amar a alguien está expresado aquí. Así que tu pieza se hace universal. Es algo que puede verse en cualquier lugar del planeta y ser entendida a la perfección. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Uf, la forma en la que lo reconoces y todo lo que acabas de decir, por Dios, es tan reconfortante, Alfonso. Soy una persona muy cursi en general, así que... For you to say that, it... Al tú decirlo significa todo. Y... Y no deberíamos tenerle miedo a usar términos cursi, ¿sabes? Especialmente en este momento, en estos tiempos. ¿Sabes? Es bueno encontrar caminos creativos para expresarlo. Solo es ir a las palabras cursis. Lo veo genuino porque viene del corazón. Creo que se siente real incluso si es cursi, ¿sabes? To finish this interview, I have to tell you also something that I really... Bueno, para terminar esta entrevista, debo decirte algo que entendí con el film, y es acerca de esas plantas que están tapadas. Because the other person that comes up to our life. De pronto quedan al descubierto gracias a esa persona que aparece en nuestras vidas, y entonces florecemos debido a esa presencia. Powerful. I want to thank you for... Eso fue realmente poderoso. Quiero agradecerte por esta pieza de arte y espero que se convierta y sea todo lo que debe ser. Oh, thank you so much. Oh, muchísimas gracias, Alfonso. Me estás poniendo la piel de gallina. Estoy muy conmovido. Muchas gracias. Take care. Cuídate y espero hablar pronto contigo. Claro que sí. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.